A tres semanas de que se cumpla el plazo constitucional para investir a un presidente del gobierno o bien se convoquen nuevas elecciones, el PP confirma su tímida tendencia al alza. Además de los populares, mejora algo sus resultados ciudadanos, mientras que el último mes cae la estimación de voto del PSOE y sobre todo la de Podemos. Mario Conde está vinculado a un entramado societario de más de 40 empresas, de las cuales 22 fueron registradas a finales de la década de los 80 y se liquidaron entre 2000 y 2007. Sus hijos son los principales responsables de estas sociedades. La Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil investiga ahora a Mario Conde por presuntos delitos de blanqueo de capitales, insolvencia punible y organización criminal. El chavismo ha vuelto a triunfar. El Tribunal Supremo de Justicia cumplió las órdenes de Nicolás Maduro y declaró inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional propuesta por la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Con esta propuesta legislativa, la oposición pretendía provocar la libertad de los 80 presos políticos que actualmente todavía hay en Venezuela. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Cumplimos deudas. Claudio, hablábamos de todas esas negociaciones, nos quedábamos en el argumento que estabais haciendo casi con esa comicidad, que gracia tiene poca, pero espectáculo está dando mucho de lo que está aconteciendo a raíz de esa reunión A3. Retomamos. Yo le quería decir a nuestro amigo Julián que una cosa es lo que quieres y otra es la que crees. O sea, yo puedo querer que pase una cosa, pero creo que va a pasar otra. Entonces, ¿qué eso... quieres, aprovechando? No. ¿Tú qué querrías? Hombre, yo querría que hubiese un gobierno pues moderno europeo, pues eso, PP, PSOE. No, pero entre un pacto de los grupos llamados progresistas y nuevas elecciones, os traslado a todos la pregunta. ¿Querríais nuevas elecciones ante este panorama de imposibilidad de gobierno con el Partido Popular, dando por zanjada esa opción? Es decir, ¿un Partido Socialista más Podemos o nuevas elecciones? Yo prefiero, antes de que gobierne el PSOE con Podemos, prefiero nuevas elecciones. Absolutamente nuevas elecciones. Sin ninguna duda. Sí. Aquí a lo mejor sí dudan más. No, yo no dudo. No dudas tampoco, no. Jesús. En principio siempre unas nuevas elecciones dejan mucho más claro o confunden mucho más, pero ya partes de la premisa de que se ha confundido mucho más expresamente. ¿Antonio? Yo he defendido el gobierno de coalición de la izquierda con Izquierda Unida, Podemos y PSOE desde el día 20 de noviembre. Bueno, y lo sigues defendiendo, y lo porque sigo defendiendo como algo posible. Quiero continuar. Sí, perdón, Claudio. No, entonces, otra cosa es que a mí no me importaría nada PSOE Ciudadanos, pero claro, no suma. Bueno, lo que quería decir, que hemos hablado de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, pero yo creo que seríamos injustos, o yo por lo menos, si no. Yo tampoco entiendo la posición del señor Rajoy. O sea, tú decías antes que es que él no ha hecho nada porque no tenía nada que hacer. Yo recuerdo cuando ganó, y ya lo he dicho aquí en alguna ocasión, cuando ganó José María Aznar las elecciones, que las ganó por menos diferencia de esos 33 diputados que le ha sacado ahora al Partido Socialista. José María Aznar inmediatamente dijo que hablaba catalán en la intimidad, cesó a Vidal Quadras, pactó con CiU, se fue a hablar con el PNV y otros cuartos de lo mismo. Y este no ha querido ni entrar en la juguetería, porque como cuando el rey Felipe VI le dijo, forme usted gobierno, dijo, yo no. ¿Y qué ha hecho desde previamente entonces? Previamente había pulsado intenciones, sabía bueno, que iba a tener un no en el caso de aceptar lo que decía José María. Con Ciudadanos no ha pulsado nada, no se ha reunido con Ciudadanos. No, porque sabía que aunque tuviera la respuesta afirmativa de Ciudadanos no hubiera sido suficiente, necesitaba, al menos en abstención, Partido Socialista o Podemos. 123 más 40 de Ciudadanos, 163, más 6 del PNV, que puedes hablar con el PNV, 169. El Foro de Asturias y los Canarios, 171. No, un escenario muy utópico. Esos habían dicho que votaban al PP. En el momento que a cuatro les dé tal, no sé qué, y se abstengan, ya está. Pero bueno, yo creo que lo que no se puede hacer es, siendo la persona que haga, el partido que gana las elecciones, voy a llamar a Fulanito después de Semana Santa. Ahora, cuando sea el referéndum de Podemos. Pero bueno, pero esa inanición, esa parálisis del señor Rajoy, yo con todos los respetos, formará parte de esa estrategia inteligente y de ese manejo de los tiempos tan acertado que dicen que él tiene, pero yo como ciudadano no lo entiendo, o sea, no me cabe en la cabeza, o sea, Totalmente de acuerdo
lo que comentaba Claudio. Muchas cuando no, es que es cierto que ha faltado liderazgo, lógicamente, cuando la lista más votada es la que tiene el papel de liderazgo. Máxime, cuando eres la lista más votada, cuando no has ganado las elecciones. El liderazgo lo tienes que intentar articular. Yo en todo momento defendí que debería de haber ido a una investidura, inclusive a perderla. O sea, porque es una cuestión de hacer visible las cosas. Pero con respecto a las posibilidades de negociar, es cierto que todavía falta tiempo suficiente para encontrar puntos intermedios. Y un matiz que antes ha quedado colgando con respecto, y le pasa a todos los partidos políticos, una cosa son sus militantes, sus estructuras orgánicas, y otra cosa son sus votantes. Y las estructuras orgánicas de los partidos tienen que jugar esa doble variable, la satisfacción interna de generar cohesión organizativa, y luego, por el otro lado, saber quién es el potencial votante, porque lógicamente el PSOE, sus 200.000 militantes, pueden ser muy interesantes para que no salte la organización por los aires, pero no son los que les han dado los escaños. En cualquier caso, yo creo que no habéis entendido mucho el tema. Explíquenoslo. Lo voy a explicar a ver si ya os enteráis. A ver si os enteráis ya de una vez por todas vosotros y los 8 millones de tíos que nos ven en la televisión, ¿no? El Partido Popular ha ganado las elecciones, ¿vale? El Partido Popular ha ganado las elecciones, toma nota de ello. ¿Vale? Y lógicamente, ¿vale? En democracia, en España, toda la vida ha gobernado el partido más votado. Siempre. Cuando Felipe González perdió las elecciones por muy escaso número de escaños ante Aznar, no se le ocurrió intentar formar gobierno a Felipe González, porque es un hombre demócrata. Y es un hombre comprometido con el sistema. Y dijo que gobernaría la lista más votada. En España siempre se ha respetado eso, salvo ahora con el señor Pedro Sánchez, que eso se lo pasa por el forro de las narices. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, está muy bien. Yo creo que Rajoy está diciendo, oye, yo he ganado. Yo propongo un gobierno. Y propongo un gobierno a la alemana, con PSOE y con Ciudadanos, con 272 o 73 escaños que salen, ¿vale? ¿Qué mejor propuesta que esa para asegurar el futuro cambiando las leyes en común, derecha e izquierda? Cosa que no pasa nunca en España, ¿vale? Lo que pasa es que el señor Pedro Sánchez se ha metido en la cabeza el ser presidente, aunque sea solamente una hora, porque sabe que una hora de presidente tiene un sueldazo asegurado de por vida, y esa es la explicación, ni más ni menos. Bueno, veo muchas manos en alza, pero tenemos que ir avanzando, aparte de darnos vuestra opinión. ¿Estáis pasando por alto? No hay que dejar pasar que con esa inactitud que decís vosotros que existe con Rajoy, sigue siendo la mayoría, sigue siendo la fuerza más votada y sigue ganando votos día a día. Y en cambio Podemos, por ejemplo, la va perdiendo. Por eso, a las encuestas, que nos tiene que permitir el tiempo repasarlas de esta semana. Os decía, estáis pasando por alto. Yo creo que una acción importante, y es la que ahora mismo está encabezando Su Majestad el Rey al decidir entablar nueva ronda de consultas para estos últimos días de abril, 25 y 26, finalmente, 25 y 26 de abril, incluso con la intención de convocar directamente nuevas elecciones si finalmente no hay un claro candidato a intentar formar ese gobierno. ¿Os parece acertada esta estrategia de nuestro rey, la actitud activa, en este caso, indiscutible, que está mostrando desde el comienzo? Bueno, es que probablemente no le quede otra. Él tiene que cumplir su papel. Está a punto de terminar el plazo que se establece constitucional para formar gobierno. Pero no ha terminado, faltaban tres semanas. El que se haya adelantado esas tres semanas... Pues templar un poquito, a ver... Es el día 2, ¿no? El día 2 de mayo... Ahora mismo quedan apenas dos semanas. Te digo, del 26 de abril al 2 de mayo... Claro, pero quiero decir que el periodo no se había agotado antes de que el rey tomara la decisión de convocar nueva ronda de consultas. Yo creo que todos esperábamos que se agotara el plazo y entonces, como dicta el procedimiento, entonces ya sí su majestad la convocara, pero se ha adelantado. Desde que haga la ronda hasta que se termine el plazo no queda mucho tiempo. La cuestión es que lo ha anunciado ahora mismo. Pero vamos, es que para mí eso no que es ni nada. Él tiene esperanzas. Bueno, no es que tenga esperanzas, es que, como te digo, todo esto entra dentro de un poco de unos formalismos que no queda más remedio que cumplirlos, pero es que hay tal discrepancia de opiniones entre los partidos políticos que, bueno, hay quien está seguro que puede haber un acuerdo. Yo la verdad es que soy muy, muy escéptico. Aún así, en gente que tiene un cierto grado de cinismo, y yo creo que nuestros políticos han demostrado que tienen un cierto grado de cinismo bastante acusado, puede ocurrir cualquier cosa. El rey cumple con el papel que le corresponde, constitucional, y ahora veremos en estos días si eso es posible o no es posible. Pero vamos, yo creo que lo que están haciendo es colocándose lo mejor posible en la carrera electoral que se avecina. ¿Y no habéis pensado
en la posibilidad de que esta estrategia de Rajoy, de Mariano Rajoy, esta estrategia inteligente desde mi punto de vista, ya sabéis que yo soy partidario de que Rajoy diera un paso atrás, no le lleva en las encuestas a aumentar su intención de voto y junto a Ciudadanos conseguir mayoría absoluta que le permite gobernar sin ningún problema? Es decir, evitar el desgaste. ¿Tú evitar crees que está evitando el desgaste? Exacto. Yo creo que es una estrategia política bien pensada, pero o que le parte, está saliendo bien. Pero que parte de una premisa que él no puede tener como cierta, y es que va a haber nuevas elecciones porque no se firme un acuerdo previo. Y si eso no lo saben ni los propios involucrados... Es un farol, esto es un órdago. Que tiene un riesgo. A elecciones nuevas, donde se quita de en medio al amigo... De golpe se quita de en medio al amigo Sánchez, porque el propio Partido Socialista, y él si tiene una gota de dignidad, presentará su dimisión o se marchará o por aclamación, como dijimos el otro día, la señora Sánchez, la andaluza, será elegida. Susana Díaz, perdón, será elegida secretaria general del Partido Socialista. Gracias, Claudio. Yo creo que al final me encantaría que realmente se produjera esta fantasía de Partido Popular, mayoría con Ciudadanos, mayoría absoluta, se acabaron los problemas, empezamos a gobernar y dejamos de, ahora en serio, dejamos de dar una imagen al exterior dramática. Que te ha traicionado el subconsciente y señora, no hubiera como un divorcio seguro. Antonio. Se hace jugar a las hipótesis. Hablaba de órdago de Rajoy. ¿Puede ser? Es que Rajoy es un mal jugador de mus. Porque está jugando permanentemente al paso. Bueno, o sea, no se lleva juego, paso. ¿Quieres negociar con Ciudadanos? Paso. No quiere nada. Estoy con lo que ha dicho el compañero. La estrategia del Partido Popular, a mi modo de parecer, opinión personal, es nefasta en unas elecciones donde lo que te piden como partido que ha sacado más votos, no que ha ganado las elecciones, porque si las hubiera ganado estaría gobernando como partido que tiene que hacer el juego de la política y el arte de la política, que es poner de acuerdo a unos cuantos para tú gobernar. Esa función Rajoy no lo ha hecho. Claro, no, no, ninguno, ¿eh? Normal. No, los otros se han puesto. No lo han logrado. Un golpe más en el clavo que está tratando de clavar Antonio. Y es que cuando la señora Aguirre dice, no, porque hace falta este gobierno del PP y del PSOE y tal para acometer las grandes reformas, como son la reforma del Poder Judicial, la ley electoral. Pero señora, si el Partido Popular tenía mayoría absoluta 4 años y eso lo podía haber hecho y no lo ha hecho, o sea, pero ¿qué está contando bueno, usted? Bueno, el Partido Popular argumenta que entienden que esas grandes reformas de temas estructurales deben hacerse no bajo una mayoría absoluta, sino bajo un consenso de las principales fuerzas políticas. Entienden que el carácter democrático es mayor. Yo no digo que se hiciese por la ley del rodillo una mayoría absoluta, porque cuando se tiene mayoría absoluta, tú puedes hablar con la oposición y tener en cuenta la opinión de la oposición, Perdón, César, discúlpame que me pedía la palabra José María. Pero parece mentira que no te hayas recordado, no te acuerdas de cuando llega Rajoy al gobierno. Nos encontramos con que estamos en la ruina completa, casi hay punto de intervención de Bruselas. Y resulta que nos encontramos ahora con que eso ya nos acordamos ya. ¿Qué reforma vas a hacer tú en España si lo primero que tienes que hacer es salvar el pescuezo? ¿Tendrás que salvar la economía, bajar, disminuir el tema del paro, parar las listas de desempleo, parar la banca como estaba hundida? O sea, yo es que ya parece que no se acuerda de esas cosas. José María y Jesús, que llevan un ratito intentando intervenir, y cerramos el tema. Compañeros, que hay que avanzar. Sí, solamente una cosa muy, 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 muy breve. El PP en sus campañas electorales siempre se ha caracterizado por tener un bajo perfil en su campaña. Nunca ha querido que la polémica fuese muy elevada, porque entiende que la calle siempre la vienen a ganar la gente de izquierda, sus opositores. La táctica de Arriola siempre ha sido utilizar un tono que sea muy neutro. Cuanto menos se movilice la gente, más posibilidades tiene el Partido Popular de sacar más votos. ¿Cuál es el problema que se le plantea a Rajoy en esta coyuntura? En primer lugar, que la mayor parte de los partidos están en contra del Partido Popular y particularmente está diciendo Ciudadanos que con Rajoy no. Es un problema muy gordo. A lo mejor se podía haber levantado, pero de primer día... Por favor. Y el segundo, ¿cómo vas a estar negociando si cada mes tenemos un nuevo escándalo de corrupción?
porque aquel que esté negociando contigo le está metiendo en un brete. Y a veces es mejor decir, mira, desgástate tú, a ver hasta dónde puedes llegar y después a ver qué es lo que saco yo, que no, en cambio, ser yo el que lleva la batuta, porque si la llevo, al día siguiente está negociando con un ciudadano, le sale lo del alcalde de Granada, le sale lo de la corrupción en el ayuntamiento de Valencia, y se encuentra con que le están diciendo, no, no, con usted no, con usted no. Y eso todavía hubiese desgastado más. Lo que ha hecho Rajoy, es decir, pelearos vosotros, a ver si yo saco algún rédito, es la típica estrategia que tiene PP desde hace muchísimos años. De un perfil muy bajo, y además que de ese análisis que has hecho, Julián, la única ventaja es poder cargarse, entre comillas, al adversario Pedro Sánchez, que en un horizonte de unas nuevas elecciones perdiera el liderazgo. Pero Rajoy, seguramente, pase lo que pase, no sería el presidente del gobierno precisamente por el posicionamiento de Ciudadanos. Podría gobernar con el Partido Popular, pero nunca bajo el liderazgo de Mariano Rajoy, porque ella lo ha avanzado. Ya estáis haciendo referencia a ellas, no pueden faltar, como no, las encuestas. Dos principales se han publicado también esta semana, vamos a repasarlas. Con la primera de las imágenes, compañera Vero, en realización, por favor, vamos a ver la primera, la encuesta de GAT3 para ABC, ahí la tienen, a 3 semanas de que se cumpla el plazo constitucional para investir a un presidente del gobierno o bien se convoquen esas nuevas elecciones. El Partido Popular confirma su tímida tendencia al alza y ahora, eso sí, mejoraría su resultado, pero en pocos escaños. Las conclusiones no difieren mucho de las que extrajimos en el programa anterior con respecto a las múltiples, porque fueron 4 las encuestas que se publicaron y que analizamos. Ligero alza del Partido Popular, consolidación del Partido Socialista. Ciudadanos también se incrementa de manera tibia y quien sí sufre un importante desgaste a la baja, con pérdida de escaños y porcentaje de votos, sería la formación morada. Aquí ven, como siempre, y acostumbramos para que puedan percibir las diferencias, a su izquierda los resultados que se obtuvieron en las últimas elecciones generales de diciembre y los que auguran, a modo de encuesta, GAT3 para ABC, si ahora, hoy día, se celebrasen nuevos comicios. Vamos a la siguiente, NC Report para La Razón. También les mostramos 3 gráficos comparativos en los que las diferencias más notorias las van a ver en el último, en el que vamos a analizar. Ahí tienen, en primer lugar, a su izquierda, las elecciones generales con sus resultados. La encuesta que ya les mostramos la semana pasada de la misma fuente, de NC Report, y a la derecha, la actual. Hemos querido planteárselo así porque creo que ya es significativo y digno de analizar que una misma encuesta de la misma fuente para el mismo medio, con un lapso de tiempo tan breve como una semana, arroje ya resultados de momento en cuanto a las formaciones centrales tan diferentes. Claro que en este contexto tan convulso, en el que por días el escenario cambia, constantemente vemos esos intentos de pactos, de maniobras, gestiones que pueden ser aprobadas o no. Muchos de vosotros incluso ya explicabais, vamos con nuestro especialista Jesús, que esto podría ocurrir y que incluso de un día para otro pueden apreciarse diferencias. Y se están moviendo en torno a un 10% de esos votantes de potencial volatilidad. El Partido Popular es quien seguramente tiene un cimiento, un suelo más potente. Pero más que por esa razón, perdón, Jesús, mucho es más porque, elevado. Claro, el Partido Popular no varía porque al final su actitud tampoco se ve modificada, como estáis diciendo. Pero el resto de formaciones, en cuestión de una semana, con esa reunión A3, con todo lo que ha pasado que les venimos contando en la primera parte del programa, parece que ya pueden estar pagando de todas su maneras, precio, de los estudios demoscópicos, los que, por ejemplo, GAT3, tiene una tendencia acumulada de acertar un poco más o de una desviación típica menos grande que el resto, ¿no? Sí, en diciembre entonces, no acertó ninguna. Bueno, claro, porque lógicamente cuando se hace un muestreo normalmente puedes intentar leer tendencias, pero lógicamente la única muestra de verdad es las elecciones y el voto directo de las personas, que es secreto y demás, porque incluso las personas pueden mentir, por eso hay cruces, bueno, para intentar filtrar cómo mienten las personas, recuerdo de voto, etc. Sabéis, compañeros, que normalmente las encuestas a pie de urna, el propio día de la celebración de las elecciones, suelen afinar casi al escaño. Sin embargo, este año, en las últimas elecciones generales en diciembre, el año pasado, no pasó.
Claro, es la cuestión. Es la primera ocasión en la que no, también porque, insisto, las circunstancias son diferentes, todo podía pasar y ahora más que nunca todo puede ocurrir. Hay técnicas, eso, la cocina, que normalmente se habla mal de la cocina son variables correctoras que cada profesional tiene de su acervo, de su experiencia, que tiene que ver pues, con preguntas de cruce, recuerdo de voto, luego el que fue realmente el voto emitido, y todo eso cruzando se puede matizar un poco esas fluctuaciones. La cuestión está en que, lo que hablábamos antes, cada uno ha ido consolidando su relato para intentar consolidar lo que puede ser su posicionamiento en el caso de que hubiera unas nuevas elecciones. Aún así, si se materializara la tendencia de cierto desgaste de Podemos, porque personas más a la izquierda volvieran a su tendencia habitual a Izquierda Unida, daría un cambio en ese sentido, pero sobre todo Ciudadanos, en el caso de que mejorara, ahí sí que podría darse un sumatorio más cercano a la mayoría absoluta PP-Ciudadanos. Concisos todos, que el tiempo lo es. Antonio, por ejemplo, tu interpretación. Que PP-Ciudadanos se equilibren, y no ganando el PP, sino subiendo Ciudadanos, me cabe la posibilidad. Lo que yo no termino de ver es esa caída de muchas encuestas encargadas de Podemos, sobre todo teniendo en cuenta que la base electoral de Podemos está en comunidades como en Cataluña, en Galicia, Las Mareas, País Valenciano, País Vasco, Navarra. En Navarra tendría que dar un vuelco muy grande en lugares como Madrid o en Andalucía, pegar un bajonazo muy grande para que esa caída de Podemos se materializase. Yo no veo en Podemos, viendo la característica del electorado, esa gran caída. Y sí veo más un equilibrio entre Ciudadanos, que su estrategia me está pareciendo más adecuada en este proceso de llegar a la gente, que la del PP de cara a unas próximas elecciones, si fueran pronto. A mí me encanta coincidir con NC Report, porque suele acertar desde mi punto de vista, y dan casi, como decía hace un momento, la mayoría absoluta al Partido Popular y al Partido de Ciudadanos. Es decir, no es nada descabellado lo que he dicho hace un momento de la posibilidad de que estratégicamente el Partido Popular esté esperando hasta el final, agotar los plazos, que Sánchez es un líder amortizado. Yo no tengo ninguna duda que Sánchez es un tipo que en las próximas elecciones no será candidato, y posiblemente en la próxima convocatoria de secretario general del Partido Socialista tampoco lo será. Nos viene muy bien a los españoles que no lo sea y que cambien pues, por la andaluza o por quien sea. César, ¿no crees que tiene su lectura el hecho de que esta última encuesta, casi de un empate técnico, a diferencia de un escaño, a Partido Socialista y Podemos? Sí, yo creo que el que va a sacar realmente rédito de todo esto que está pasando, aparte del Partido Popular, es Podemos. Podemos se va a comer al Partido Socialista. O sea, como sea capaz de convencer a Pedro Sánchez por la estrategia que quiera utilizar, la que sea, ¿no? Y al final gobiernen o intenten gobernar, si no es ahora, en las próximas elecciones, yo te aseguro que Podemos se puede machacar al PSOE, y el PSOE lo va a pasar bastante mal. Creo que eso es lo que deberían de realmente analizar los jefazos del PSOE. Pero realmente yo creo que ahora mismo lo que sí que está sucediendo es que el señor Pedro Sánchez no sé qué está esperando realmente. O sea, ha mandado a sus secuaces ahí en televisión, están todo el día en televisión, todo el día paseándose, pero no consigue absolutamente nada más que hacer el ridículo, y luego que España está perdiendo un tiempo muy bueno. Y a repito, ver, José María y Claudio, con una brevedad absoluta, sí, por favor. Muy sencillo. A mí no me cabe la menor duda que Pablo Iglesias es un hombre que tiene un afán de poder enorme. Pero también compruebo que ese tipo de partidos de izquierdas suelen tener unos parámetros ideológicos mucho más encorsetados, mucho más cerrados que otros. Ellos son partidos muy militantes, mientras que Ciudadanos, PSOE y PP son partidos más bien de cuadros. Son cuadros que están buscando tener unos votos, tener éxito electoral, mientras que los otros tratan de buscar también una respuesta ideológica a sus prejuicios, ¿no? Eso hace que el partido Podemos puede ser más volátil la intención de votos en su electorado. Porque cuando ellos actúan en virtud de sus prejuicios más que la posibilidad de sacar un voto o dos votos más. Mientras que el PSOE y el PP, cada vez que mueven una ficha, están siempre pensando, ¿esto me va a suponer más votos o me va a suponer menos votos? Por eso, para mí, estas encuestas son coyunturales. En este momento, a Podemos le está pasando poco factura esa cerrazón, pero ellos, en el momento que se pongan a movilizar, es posible que vuelvan a encantar el mismo electorado que encantaron en su momento.
30 segundos, Claudio. No, ni 30 segundos. Yo coincido con Antonio. Yo no veo esa bajada de Podemos cuando precisamente están haciendo caso a lo que quieren sus bases, y vamos a verlo este fin de semana cuando llegue la votación, que es no transigir con la propuesta que están haciendo los partidos de la derecha, que son el PSOE y Ciudadanos en este caso. Entonces yo no veo esa bajada. Señores, hacemos una pausa. Próximo bloque en unos minutos de esa actualidad. Duro, duro. Ya os advierto y les advierto a ustedes que no son nada positivas las noticias que tenemos que abordar, en el que irremediablemente hemos tenido que denominar bloque de corrupción. Hasta ahora.